De nuestra Santa Iglesia. Quiero felicitar muy sinceramente al hombre que con sus privilegiadas manos nuevamente talló las veneradas imágenes consumidas por el fuego y no cobró por ello ni un solo centavo. Todavía falta la imagen de la Santísima Virgen que, aunque ya está terminada, solamente esperamos que el señor arzobispo venga a entronizarla. Su ilustrísima, por mi conducto, manda felicitar cariñosamente a nuestro querido santero Inocencio Flores. Cuánto escándalo por cuatro pedazos de madera mal tallados. No cabe duda que esta gente está loca. Mira. ¿Qué? ¿Te interesa más aquello? La palomita y su pistolera, ¿eh? ¡Me voy a ahorcar! ¡Por favor, me tengo la verdad! ¡Suélteme! ¡Está bien ya, hombre! ¡Que relajo este! ¡Este hombre que dirán! ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Momento, señor! ¡Qué movida es esta! ¡Ya está bien, hombre! ¡Que se relaje este hombre, por favor!
¿Qué traes? Eres genial. Eres un artista. No tanto, no tanto. ¿Cómo no? Digo que no me aprietes tanto que se van a chispar los ojos. Ay, ya, ya, por favor, gracias, gracias. Lupita. Lupita. Inocencio, qué bonitos han quedado tus santos. ¿Te gustaron, Lupita? Muchas gracias. Vamos, Lupe, se hace tarde. Adiós. Adiós, Lupita. ¡Despierta, idiota! ¡Qué linda es! ¡Que despiertes! Ay, ¡perdónenme! ¡Me empujaron! ¡Que me perdone! ¡Me empujaron! ¡Ya le tiré todo! ¡Claro! ¡Como no oye, no vio cuando me empujaron! ¡Qué barbaridad! ¡Aquí tiene buen hombre! ¡Perdóneme! ¡Oiga, oiga! ¡No se vaya! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Para usted todo! ¡Es para su chocolate! ¿Eh? ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Al ser gacho, ser sordo! ¡Pobre San Canuto! ¡Qué feo me está quedando! ¡Este nudo de la madera le quedó en el meritito ojo! ¡Mira nomás! Por más que le tallo y le tallo, nada de ojo, puro nudo. Bueno, ni modo. ¡Las cinco! ¡Válgame Dios! Ya se me hizo tarde. ¡No eche tanto polvo! ¡Ay, me van a perdonar! Pero es que esto tiene que dar repelimpiecito para la clientela, ¿eh? Ahora verán, aquí la cosa es muy calmada, pero ustedes no se preocupen, ¿eh? En estos momentos se cambia el artífice y queda íntegramente para ustedes su comerciante auténticamente nylon, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Con qué? ¿Qué desean? Yo quisiera que me vendiera un santo. ¿Ah? Sí, señor, un santo. Ah, está bueno. Háganme un favor, pasen por aquí. A estas les vendo a San Canuto. ¿Eh? ¿Qué les parece? No, señor, yo no quiero a San Canuto. ¿No? Inocencio, lo que mi hermana quiere es un San Antonio para ver si le hace un milagrito. Ah, está bueno. Muy bien, pues miren, les voy a vender a San Antonio, pero eso sí, con una condición. ¿Cuál? Que también le pidan que me haga a mí el milagrito. Está bien, se lo pediremos. Sí, así ya cambia la movida. Aquí lo tienen. ¿Cuánto es? ¿Cómo qué tanto necesitan el milagro? No tanto. Pues que sean 200 pesos. Ay... No me alcanza, y con lo que lo necesito. Ah, de modo es que entonces lo necesita mucho. Sí. Mucho, 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 mucho. Eso ya es muy diferente. Ahora mira usted, son 2 pies y medio de madera. 2 pies del niño son 4 y medio. La pintura, el incomectaz, los ojitos son cayucos japoneses. Total... unos 15 pesos y salgo a mano. Es barato, lo llevamos. Muy bien, muy bien. Ya lo tiene usted. Tome. Muchas gracias. Por nada. Yo sé que San Antonio me va a tratar bien y presiento que pronto me daré lo que yo deseo. Pues mire usted, como pues que sí, pues que no. Más bien fue que quién sabe. Más vale que se vaya usted a buscar su milagrito a otro lado.
Porque aquí nomás nunca lo va a encontrar. Teresita. ¡Pablo! Ya sucedió el milagro. Y eso que todavía no está bendito San Antonio. ¿Te acompaño, Teresita? Como gustes, Pablo. ¿Estamos? ¿Cómo la ves desde ahí? Ay, ya se me pegó esto. Buenas tardes, Isabel. ¿Hasta ahora se te ocurre saludarme? No quise interrumpir. ¿Quieres que nos alcancemos? No, gracias. Prefiero ir sola. Con permiso. Ya ves, hermano. Eso te pasa siempre. Lo de menos era que yo te prestara un San Antonio. Pero lo que es tú, yo creo que ya ni con las 11,000 vírgenes. Ya está bien. Aquí tienes la guitarra que me pediste. Muchas gracias. Qué bonito quedó el moño. Son 2 pesos del listón. Ya lo sé, hombre. Yo te los pago. Ya me conoces. Oye, esto está re desafinado. Voy a tener que afinarla, si no la canción me va a salir toditita chueque, chueca. ¿Para Lupita? Sí, para ella. ¿Sabes? Cuando no la veo, se me arruga toditita el alma. ¿Qué será eso? Amor, mi hijo. Amor. Divina y santa palabra. Buenos días. Mi distinguido filósofo, ¿qué anda haciendo por aquí? Ay, pues como siempre, mi hijo, buscando un alma caritativa que apague esta sed sempiterna que me devora y corroe las entrañas. Sé que es poco, pero pues que le alcance. Muchas gracias, mi hijo. Eres noble, eres bueno y generoso. Y no te cansas de serlo, además. Permita Dios que el amor llame a las puertas de tu corazón y penetre en él, inundando tu alma con la luz de la felicidad. Inocencio, estás fomentando el vicio. Hay plumajes que cruzan el pantano aunque la rama cruja. Como que sabe lo que son sus alas. Ay, mi hijo. Como vulgarmente se expresa, acabas de regar toditito el pinole. ¿Pero por qué? Has hecho de 2 cosas buenas una mala. No, hombre. ¿El verso no dice así? El verso reza así al calce. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Chava de Almirón. Lo que pasa que usted es un ave sin nido. Me acabas de llamar polluelo desplumado. Hombre. Patria no es donde se nace, sino la roca donde se hace el nido. Mercedes Pinto. Con permiso. ¿Qué dices a eso? Pobrecillo. Es muy buena gente. Bueno, ahora lo que me interesa es terminar la canción de Lupita. Voy a afinar esta movida. Lupita. Inocencio. ¿Quieres sentarte? Si usted me lo permite. ¿Por qué no? Gracias. Con permiso. ¿Parece que va a llover? Sí. Pero hay mucho sol. Sí. Pero pues que se meta. Por el aire. Viene de suroeste a noroeste. Sí. 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 ¿Cómo está doña Ruperta? Está un poco malita, ¿sabes? Por eso no vino conmigo. ¿Mejor? ¿Cómo mejor? Sí, mejor. Digo, mejor que no haya venido, porque como va a llover, puede hacer daño. Y, ¿sabes? Tenemos que cuidarla. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Digo, tenemos porque... Lupita, yo quiero hablarte. ¿De qué? Desde hace mucho tiempo quiero hablarte, pero no sé qué me pasa, que a la mera hora se me atraviesa un nudo como el de San Canuto, nada más que no aquí, sino aquí. Y por eso no puedo decirte lo que quiero. ¿Qué, Inocencio? Sabes, Lupita, es que lo que te quiero decir es que el nudo de San Canuto que no me deja. ¿Cuál nudo y cuál San Canuto? El nudo que tiene San Canuto que se me pasa para acá en este momento. Mira, Lupita, haciendo un lado del nudo de San Canuto,
Y encima del nudo de San Canuto, Lupita, yo te hice una canción. ¿A mí? Sí. Debe ser muy bonita. Cántamela. No, ahorita no te la puedo cantar porque me falta. ¿Qué te falta? ¿Vos? No, me falta la guitarra. Y tú sabes que sin guitarra, pues no se puede porque es una cosa sola con la otra. Tiene que enchufar. Es como una cuba libre sin cuba, pues queda la pura cuba nomás. O la pura libre. De modo pues, que necesito la guitarra. ¿De veras quieres que te la cante? Sí, Inocencio. Entonces, voy por la guitarra. ¿Pero me esperas? Sí, aquí te espero. No te vayas a ir. Ahorita vengo. No me dato nada de nada. Ahorita vengo, ¿eh? Con permiso. ¡Cuidado! ¡Ay! Es una lata. ¡Ay! Con estas obras nuevas, hombre. Bueno, ahorita vengo. ¡Ay! ¡Inocencio! ¿Qué? ¿Te parece mal el cambio? Suéltame. Me lastimas. Más me he lastimado tú comparándome con el santero ese. Ven acá, palomita orgullosa. Ven. ¡Suéltame! ¿Quién buscas? A Lupita. Aquí estaba hace un momentito. Estaba, pero ya no. ¿Qué? Siéntate. Tengo una cosa muy importante que decirte. Dime, hermano, ¿qué te dijo? Oye, creo que no le caes muy bien. ¿Sí? Sí, porque fíjate que Alice dijo, me voy antes de que venga. Que no me quiera. Tiene que saber que soy pobre pero querendón. Yo vendo aunque no me compre. Hoy vine a verme tus ojos, buscando en ellos amor. Quiero llenarte cariño, la copa vacía de mi corazón. Sé que eres un imposible, que yo no puedo alcanzar. Tú eres el día, yo la noche, que nunca en la vida se podrán juntar. Pero yo soy rebelde al destino y aquí estoy contigo una vez más, porque quiero mirarme en tus ojos, estrellas que alumbran mi oscuridad. Sé que eres un imposible, que yo no puedo alcanzar. Tú eres el día, yo la noche, que nunca en la vida se podrán juntar. Thank you.
15 pesos. 20. 15. Pero menos 20. Óiganme un momento. ¿Qué movida tan chueca es esta? ¿Qué están haciendo con mi carro? Ay, ¿y usted? Claro. Pues entonces yo te vendo otros y más baratos. Tengo muchos. Vámonos. Sálgame, Dios. Súbete, chula. Gracias. Oye, ¿y esto camina? Claro que camina. Como que si no llegamos a tiempo, ya fuera hasta por allá. Mira. No, no, no. Digo que se arranca. Hombre, ¿cómo no? Aunque como puede que sí, puede que no. Más bien puede que, quién sabe. Como lo compré ayer, todavía no le sé bien sus mañas. Pero ahorita le hacemos la lucha, ¿lo verás? ¿Eh? Ah, no. Me opongo a empujar el coche. Ah, no, no, ¿sabes? Es que está frío. Ya ves. Ahora sí. Vámonos. Ay, qué susto. Creí que nos matábamos. Oye, ¿quién te enseñó a manejar? Un chofer materialista. Ah, con razón. Ah, bueno, es que todavía no le agarro la maña a esta movida. Bueno, Inocencio, nos vemos mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. ¿En la mañana o en la tarde? Como quieras. Bueno, en la mañana, no, no muy tarde. Sí. Sí. Mi tía debe estar enojada. Sí, sí, me la saludas. ¡Entre! ¡Entre! ¡Espérate, manito, hombre! ¡Ay!
¡Auxilio! ¡Inocencio! ¡Inocencio! ¡Canallas! ¡Cobardes! ¡Agárrenlo para llamar! ¡Para llamar! ¡Auxilio! ¡Cábalo! Buenas tardes, Lupita. ¿Cómo te encuentras? Bien, ya repuesta del susto. ¿Y tú cómo sigues? Nunca me he sentido mejor. Muchas gracias por lo de anoche, Inocencio. Eso no es nada. Corrieron que si no, camolancha les coloco. Me faltó lo percus, que casi nunca me falla. Bueno, me voy porque se me hace tarde. Nos vemos mañana a esta misma hora. Sí, te espero. Oye, se me olvidaba. Fíjate que mi tía Ruperta te manda a felicitar por tu valentía. ¿Sí? Y piensa darte una fiesta en mi casa. ¿A quién? ¿A ti? Supongo que irás. Pero, ¿cómo no? Con tal de estar cerca de ti, iré hasta el fin del mundo. Bueno, yo te aviso cuándo es. Ah, está bueno. Y muchísimas gracias. De nada, Chincho. Me dijo Chencho. Mañana me dirá Chinchito. Y de Chencho a Chinchito no hay más que un pachito. Suena, creo que se paró. Ahora sí. Qué raro, nomás camina, pero no suena nada.
que el golpe que me dio el romanese ya me dejó sordo de este lado. ¡En esta forma! Entiende, la fiesta es por ti. Pero digo una cosa, ¿por qué me traen aquí? ¿Qué? ¡Mira! ¡Ahora sí! No, por favor, no, hombre. Hermano, es que... ¿Qué? Buenas noches, Lupita. Buenas noches. Muchas gracias. Yo no me merezco esto. ¿Cómo no, Inocencio? Estoy mal. Buenas noches, doña Ruperta. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Te felicito por tu valentía. Sí, no tuve tiempo de... ¡Ya llegó Inocencio, señores! ¡Arriba! ¡Qué vergüenza que Lupita se entere de que está... Nunca se lo vayas a decir. Mira, la gente te aplaude. Agradece, no seas sonso. La música está tocando. Me late que es una Diana. Sonríe, sonríe. Mira, Inocencio. Te está hablando Lupita. Rápido, voltea. Toma este regalo. Espero que te guste. Destápalo. Destápalo. No seas idiota. Ponte alegre que vas a descubrir tu secreto. Muchas gracias, Lupita. Muchísimas gracias. No debiste molestarte. Qué bueno ha sido en acordarte que yo siempre he querido tener una armónica como esta. No te preocupes, que lo estás haciendo muy bien. Es que... ¿Cómo te adoro? Yo también. No te alejes, Lupita. Qué linda música,
para dos enamorados. Suéltame, Inocencio. Ya se terminó la música. Yo también a ti, Lupita, con todo mi corazón. Ya está bien. Ya se acabó la música. No, momento. Calabazas conmigo, nones. Yo no la suelto. Ay, perdónenme, pero es que como hace tiempo que no bailo, cerré los ojos y no vi cuando terminó de tocar la música. Señoras y señores, Inocencio nos va a cantar una composición suya. Señora, ¿me presta su guitarra? ¿Y esto para qué es? Vas a cantar, con permiso. Sí, Inocencio, canta mi canción. Cántala, yo te acompaño. ¡Que cante! ¿Quieren que cantes? ¡Hazlo! ¡Que cante! Con mucho gusto para todos ustedes y para ti, Lupita. ¡Música! ¿Otra vez? ¿Otra vez? A verme en tus ojos, buscando en ellos amor. Quiero llenar de cariño la copa vacía de mi corazón. Sé que es un imposible que yo no puedo alcanzar. Tú eres el día, yo la noche, que nunca en la vida se podrán juntar. Pero yo soy rebelde al destino y aquí estoy contigo una vez más, porque quiero mirarme en tus ojos, estrellas que alumbran. Inocencio, te estoy hablando. Inocencio, te estoy hablando. Hasta Lupita se rió de mí. ¿Qué te pasa? Todos se carcajearon a carcajadas. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Te vas? A Lupita no le gustó mi canción. Tú quieres a Lupita, ¿verdad? Y hasta doña Ruperta. ¿Qué quieres a doña Ruperta? Inocencio, tú has perdido el oído. Inocencio, tú estás sordo. Tú estás sordo, Inocencio. Tú estás sordo. Por el golpe, perdiste el oído. ¿No oyes nada?
¿Qué piensas hacer? Cuando uno quiere una mujer como yo la quiero, debe darse de todo. Pero así como estoy, pues nomás no puede ser. ¿Pero por qué no puede ser? ¿Cómo quieres que obligue a Lupita a cargar toda la vida con un mendigo sordo como yo? Para que el día de mañana ande yo vendiendo libritos en el pórtico de la iglesia como el pobre sordito. ¡Eso nunca! Oiga usted. Ajá, con que tomándome el pelo. Bueno, se lo puedo cambiar, pero siempre y cuando me dé un ribetito. ¿Ribetito? Cuando lleguemos al pueblo, primero lo voy a fusilar y después lo voy a meter a la cárcel con todo y chivas para ver si así contesta bien. Ah, está bueno. Ya verá usted cómo camina esto. ¡Ah! Imágenes que encontramos en el coche. No he conseguido que el tipo este hable. A ver si a usted le dice algo. Ajá, con que no quiere hablar, ¿eh? Déjelo de mi cuenta, señor presidente. Estos huesitos duros son mis meros moles. Yo los arreglo a mi manera. Bueno, ahí se lo dejo. Conmigo no va usted a jugar, ¿eh? Con que vamos a ver, jovencito. ¿Usted es ratero? ¿Qué? ¿Que usted es ratero? Ah, sí, señor. Pero ya lo traigo de familia. ¿Habráse visto más cinismo? ¿Sabe usted que mi papá me enseñó el oficio? Con decirle una cosa, él era pero mucho mejor que yo todavía. ¿De modo es que toda la familia son rateros? No sé, señor. Usted lo hizo enojar. Yo ni lo conozco, me trajo para acá, no sé ni... ¡No me la cambie nomás, no me la cambie! Si hasta las velas se robó usted de la iglesia, a mí nomás, hombre. Ah, claro, señor. Hombre precavido vale por dos. ¿Qué tal si mi carcacha se me descompone en el meridito campo y a medianoche? Sin luz y nada, no. Yo por eso las traigo, para poder ver bien y alumbrarme.
Si usted cree que haciéndose loco se va a escapar de la cárcel, está usted muy equivocado. Usted robó. Ah, no. No, señor. Las pagué. Yo llegué perfectamente bien, ahí con muy buen fin. Toqué. No había nadie. Así pegué. No salió nadie. Entonces, claro, la caminata es muy larga. Dije, no, yo voy a tomar lo que necesito nomás. Todo esto lo agarré. Pero eso sí, con un billetito de 10 pesitos que tenía, ahí lo eché en la mera rendijita. Hasta propina dejé. Para que vea usted. ¡Métalo a la cárcel! Sí, señor. Y si usted quiere, se lo demuestro algún día. ¡Momento! ¿Qué pasa? ¡Óigame! ¿Qué pasó aquí? ¡Óigame! ¡Mi santo! ¡Están marcados! ¡Cuidado, eh! ¡Que se burlen de mí, hombre! No, niña, no es para tanto. Si se fue, él regresará. Además, a lo mejor fue entregar una imagen a un pueblo cercano. No, tía. Se fue porque nos reímos de él. Y porque cree que estando sordo, yo ya no lo quiero. Que lo desprecio. Y no es cierto. Voy a buscarlo. No, Lupita. Eso sí que no. Usted es una señorita decente y de su casa no sale sino a la iglesia. ¿Qué es eso de andar correteando a un hombre? Si se fue y de veras te quiere, él volverá. Como vuelven las aves a su nido. Ya lo dijo el gran Adolfo Gustavo Becker. Volverán las obscuras golondrinas de tu balcón sus nidos, etcétera, etcétera. Perdonen ustedes que haya entrado tan intempestivamente, pero al pasar he visto abierta la puerta y conociendo la hospitalidad que reina en este santo hogar, no pude resistir a la tentación de penetrar a saludarlas y al mismo tiempo para inquirir, averiguar o preguntar por el paradero de Inocencio. Pues mire usted. No, no es necesario que me explique usted nada, belladona, puesto que lo he escuchado todo involuntariamente. Y ahora, con el permiso de ustedes, se retira este eterno sediento de este acogedor oasis del que espero... Bueno, ¿qué digo espero? Tengo la seguridad de no salir defraudada. Úrsula, trae una copa al señor filósofo. Gracias, bella, inteligente y clarividente dama. Oiga, usted sabe dónde está Inocencio, ¿verdad? Ah, claro que sí. ¿Dónde? ¿Dónde? A estas horas estará seguramente pensando en usted. El perfume de una bella flor no se olvida tan fácilmente. It is impossible to forget the perfume of a beautiful flower, especially when it's springtime. Shakespeare. Úrsula, the drink, please. Pues no los he visto en mi vida, pero la verdad que bien hechos están. Pues yo creo que se los robó ese tipo. A ver, levántate, ven acá. Óigame, padrecito, ¡qué movida tan chueca me están haciendo aquí! ¿Qué clase de recibimiento le hacen en este pueblo al turismo? Acabo de llegar y luego, ¡pum!, al bote. ¡A mí! Yo, que nunca he conocido la cárcel ni en fotografía. ¿De dónde sacaste estas imágenes? ¿Que lo ve, padrecito? Así me ha tenido todo el tiempo. No le podemos sacar nada. ¡Ay, mi San Canuto, qué barbaridad! ¡Mire nada más, pobrecito! Y tenía que ser en el mero ojo, el ojito malo. Voy a tener que repintártelo después. Yo creo, hijo, que este buen hombre es santero. ¿Por qué no lo dice, padre? Pues no lo sé. Mira, es mejor que lo dejes bajo mi custodia. Lo voy a llevar a la iglesia para que me restaure algunas imágenes. Así podremos averiguar si es culpable o inocente. Me quedaste a todo dar. Vas a ser el orgullo del pueblo. Mira nomás. Y ahí. Has hecho una obra perfecta. Quedó muy bien. Ya puede ir a ocupar su lugar en la iglesia. ¿Le gustó, padrecito? Sí. Vamos a montar un taller aquí cerca del templo. Harás nuevas imágenes. Esto último no se lo entendí nada, pero me parece que le gustó. ¡Santero! 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 Este santero está solo.
¡Hola, mi buen sacristán! ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Eh? ¿Tú estás sordo? Sí, le gustó mucho al padre. No, no, no. Ah, ¿cómo no pregúntele? ¡Tú! ¡No oyes! Por favor, nunca se lo voy a decir a nadie. Por favorcito, ¿eh? ¿Cuánto me pagas? ¿Eh? ¿Cuánto me pagas tú a mí por mi silencio? No se oye nada. ¿Eh? No se oye nada, nada. ¿Saben que aquí, de este lado, no sé qué tiene el aire que no se oye nada? Ah, no lo creí. No. Venga, pásate para acá y verá cómo no se oye nada. Ándale, pásate. ¿Eh? Ahora dígame, ¿quién es el que se clava las limonas de la iglesia todas las tardes? A mi abuelo, hasta el mismo lunar arriba del ojo. 50 pesos. ¿Cuánto? 50 pesos. 500. No, le doy 400. No, 40 pesos. Nunca se lo voy a dejar en 40 pesos. 50 pesos, 50. ¡Es lo menos! ¡Oh, 500 es muy caro! Mejor no se lo compro. ¡Hasta luego! Ya ves, qué mala suerte. Cuando hay alguien a quien le gustas, no te llegan al precio. Ni modo, otro día será. Señorita, señorita, ¿qué le pasa? ¿Eh? Oiga, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Señor cura! ¡Señor cura! Permíteme, no quede ahí parado, por favor. A ver. Ay, mire usted nada más. Esta joven creo que ya entregó el equipo. Toma. ¿Qué? Sí, sí. Cárgala y tráela. ¿Eh? Cárgala y tráela. Ah, está bueno. A ver. ¡Ay, está respetada! A ver si se puede. Vamos a ver. ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Ay, venga! ¡Empújenmela, por favor, para arriba! ¡Arriba, tío! ¿Que no se morirá? Creo que no. Es un caso muy común. Voy por un médico. Ay, le pregunto a usted que si no se morirá. Ay, ya se me fue el señor cura y me dejó solitito con la media difunta.
Perdón. Ya no le late. No se oye nada. Yo creo que ya se murió. Pero hombre, si estoy retordo. Señorita, ¿qué es lo que tiene? Dígame qué es lo que tiene, que me estoy poniendo nervioso. Ay, una silla. Está muy grave. ¿Muy grave, doctor? ¿Qué tiene? La cigüeña. ¡Pásale por aquí! ¡Por aquí! ¡Por favor! ¡Ay! Creo que ya metí la pata. ¡Traiga a la doctora! Mejor pase, doctora. ¡Vámonos! Es mejor dejarlo solo. ¿Es que es? Dígame, padrecito, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué? ¿Un hijo? ¡Nunca me hagan eso! ¡Aquí en mi casa no! ¿Qué no ve usted que soy soltero? ¿Qué va a decir Lupita cuando lo sepa? ¡No! ¡Que se la lleve! Pero hombre, padrecito, comprenda usted. Haz el bien y no veas a quién. Pero hombre, padrecito. ¿Un hijo? ¿Aquí en mi casa? Vengo decidido a darle los 500 pesos por San Canuto. Sino qué bueno que vino para tener con quién platicar de mi hijo. Que usted nunca ha sido padre. Imagínese, llevo 7 horas esperando y nada. ¿Eh? ¡7! ¡Le subió a 700 pesos! ¡Lone! ¡No! ¡500! ¿Nos quiere? ¡500! No, le juro a usted que no es mi hijo. No, señor, no. Ahora que si nace aquí en mi casa, pues que sí sea mi hijo, pero... ¿Cómo? Pues que sí, pues que no. ¿No? Bueno, pues otra vez será. ¡Hasta luego! ¡No se me vaya, vecino! ¡No tengo con quién platicar de mi hijo, por favor! Hombrecito. ¡Es niño! ¡Un chanchito! ¡Qué contenta se va a poner Lupita cuando sepa que tenemos un hijo y que nació el día de la Virgen de Guadalupe! ¿Y la mamá? ¿Cómo? ¿Murió? Ni modo, yo seré tu mamá y te llamarás Inocencio Guadalupe. Nunca creí llegar a ser mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! Mira, repite. Mi mamá me mima. Mamá. No. Mi mamá me mima. Tu mamá te mima. Sí. Ya estás muy grandote para eso, viejo.
para entenderle a mi hijito ahora que crezca. No quiero que sepa que soy sordo. Mira, ahorita está llorando. ¿No que no oyes? No, no oigo, pero siento. Mira. Pero no magia. Ay, pobrecito. ¿Pero por qué estás llorando? Ven acá, criatura. Ay, cuidado, cuidado. Ay, pobrecito. Ay, pero está re suavecito. No te me vayas a quebrar. Mira nomás. Ay, a ver si no te me chispas. Mira nomás. Pobrecito. No, no llores, no llores, no llores tanto que te vas a arrugar muy pronto. Ya no llores, ya sé que tienes hambrecita, ya lo sé. Luego te voy a comprar la copa a calentar tu lechita, ¿eh? A ver, démelo a mí. Ustedes los hombres no entienden de estas cosas. Traiga para acá. ¿Ya compré el alcohol para calentarle su leche? Yo creo que sí. Tiene coliquito en la barriguita, por eso llora. Que si ya compró la leche. Sí, le estuve sobando, pero nada más que no se le quitó. Ay, se me olvidaba que este hombre es más sordo que una tapia. Sí, se va a doler mucho. Se lo tendré que decir por seña. Pobrecito. Mire. ¿Eh? Oiga, usted, fíjese en mí. ¿Usted también tiene cólico? ¡Ay, que usted me vea! ¡Fíjese en mí! ¡A mí, véame! ¡Fíjese en mí! Primero, alcohol. Alcohol. Sí, porque lleva alcohol. Después la leche. La leche. Leche. El alcohol y la leche. Esta vieja está re loca. Mejor me voy por la leche y el alcohol. Voy por la leche y el alcohol. Ahí te encargo, manito. Perdóneme, joven. Cuidado, fíjese por dónde va, ¿no? Chobo Vera, ¿cómo estás? Román García, dichoso los ojos, ¿dónde andabas? Ahí refundido en el rancho, hermano. Sírveme un trago. Échame otra. Voy a estar en esa mesa, Román. Ándale, pues. ¿Ya sabe que murió Esperanza? ¿Cómo? Hace un mes que la enterraron. Ni modo, son cosas de la vida. ¿Qué hubo, santero? ¿Me da un litro de leche? ¿Leche? Ah, no, esto para mi leche. Alcohol, por favor. Sí. Aquí está el alcohol. ¿Qué, te lo vas a tomar aquí? ¡Ey, tú! ¡Págame la botella! Déjalo que se vaya, pero yo te la pago. Pobre santero. Sordo y cargando con tu hijo. ¿Qué dices? Él amparó a Esperanza, quien al morir le dejó al niño. ¿Pero es cierto eso? Todo el pueblo lo sabe. ¿Y dices que está sordo? Sí, todos lo sabemos. Pero es bueno el hombre. Y le hablamos para que no se dé cuenta de que ya nos hemos enterado de su defecto. Él no quiere que se sepa. De manera que es sordo y al cuidado de mi hijo. Thank you.
padre de la criatura. Eso dices, hijo, pero estoy seguro que no puedes probarlo. Román García nunca miente. Y vengo a reclamar mis derechos. ¿Y por qué no reclamaste al niño desde el momento en que nació? Porque no tenía persona que me lo cuidara. Inocencio tampoco. Y él solito lo crió. Sí, pero yo estaba refundido en el rancho. Y ahí la criatura se podía morir. ¡Basta ya! De manera, Román, que tú quieres al niño, ¿no es así? A eso he venido. Bien. Pero como el código no dice nada, la ley se suple con la autoridad. Y en ese caso la autoridad soy yo. Y voy a juzgar. Vamos a ver. Tú reclamas un hijo que es tuyo. Sí, señor presidente. Pero como Inocencio fue el que crió al niño y lo bautizó y lo registró y le enseñó a hablar y a caminar y le dio de comer, pues yo creo que el niño es de Inocencio y no hay más que hablar. Pero eso no es justo. Sí es, pero para no pasar por encima de la ley, vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Que el niño elija a su papá. Vamos a ver qué nos dice este angelito. A ver, dinos, ¿quién es tu papá? ¿Nos lo vas a decir? A ver, ¿de qué se trata esta movida? Va a elegir quién es su papá. Mira, mira, ten. Así que en el pueblo. Pero yo recurriré a las autoridades más altas. Voy a la cabecera del municipio. Voy a examinar, ¿entendió? A mí las calaveras me vienen a saludar el día de mi velorio. Eso vamos a ver. En la ciudad de El Sabinal, a los 19 días del mes de marzo de 1956, ante mí, Remigio de la Hoz, juez de primera instancia y de lo criminal, comparece el señor, ¿cómo se llama? Román García. Román García. ¿Su edad? 37 años. 37 años. ¿Casado o soltero? Soltero. ¡Detengan a ese hombre! ¿Pero qué es esto, señor juez? Aquí hay un proceso en contra suya. ¿Proceso? Sí. Se le acusa de intento de secuestro a mano armada en contra de la señorita Guadalupe Mena. Y además de haber causado graves lesiones a Inocencio Flores. Maldito sordo. La próxima vez lo mato. ¡Ya saldré! Con suerte, dentro de algunos añitos. Lléveselo. ¡Hola, don Moisés! ¿Otra vez por aquí? ¿Ya estás dispuesto a venderme a San Canuto? Hace mucho tiempo que usted no venía. ¿Eh? Pero, hijito, ya te bajaste de la cama otra vez, hombre. Te vas a caer un día, te vas a lastimar. Mira nomás, qué grandote estás. Y apenas tiene 2 años. Bueno, ya estoy dispuesto a darle los 700 pesos por San Canuto. ¿Se parece tanto a mi abuelo? No, no, señor. 7 años, no. Está crecidito y todo, pero no tiene más que 2 años. ¿$2,000? ¡No! ¡Es muy caro! ¡Oh! Mientras más tiempo pasa, más lo sube. No vuelvo más aquí. Adiós, abuelo. Nunca te podré comprar. ¡Mi papá echó los santos! ¡A todo dar! Enséñanos, Sancho, cómo camina tu papá. ¡Ah, no! ¡Mi papá camina así! ¡Miren! ¡Ojo de chícharo!
vida es esta. Que ella se enojara, ¿verdad? Por eso, tú no debes hablar así. ¡Ah, bueno! Te digo que no me hagas esas señas. Pues así los haces tú. ¿Yo? Sí. Está bueno. Pero te voy a explicar una movida. En primer lugar, yo soy un hombre grande ya. Por eso hablo así. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¡Ah, está bueno! ¡No más! Pero tú... tú no. Tú muy pronto serás un joven. Y no está bien que hables como yo. Es muy vulgar. A mí no me educaron, Chencho. ¡Oh, no más! ¡No sé cómo hablar! Cuando crezcas... te vas a encontrar con una novia regacha que hable igual. ¡Ah, hombre! Pues dime cómo debo hablar cuando crezca. Que dime cómo debo hablar cuando crezca. Ah, pues muy distinto. Fino. Con mucha categoría. Así, fíjate bien. Vamos a suponer que ves una chamaca que viene de allá para acá. Entonces tú... quedas mirando fijamente. Luego piensas en que vas a hablarle a todo meter. Fino, bonito. Te vienes acercando, te quedas viendo. Le vas a hablar, bueno, no ahora. Cuando seas grande. Ahorita todavía no. Te lo estoy diciendo para que se te grabe nomás. Haz como yo. Yo cuando tenía 21 años, era puro. Puro abusado nomás con toda la gente siempre viendo qué es la movida. Tú la veas venir así de allá para acá, para acá, para acá. Te quedas mirando así finamente y es donde vas a hablar a todo dar. Le dices, señorita, desde el primer día que la vi, no sé qué fue lo que me pasó. ¡Papá! ¡Ayúdame a la vieja! ¡Que allá hablan las viejas! ¡No se dice viejas! ¿Entonces cómo? ¡Damas! ¡Ah, bueno! Y las damas no hablan en esta forma. Son más finas, más distinguidas. Te voy a enseñar cómo hablan las damas para que vayas conociendo a toda la movida de las gentes. Fíjate bien. Ay, ¿cómo está usted? Qué milagro que viene por esta su casa. Ay, estoy encantada. Si no fuera por este tiempo tan bochornoso. Ay, qué bochorno, qué bochorno. No se aguanta, no se aguanta, no se aguanta.
¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¡Buenas tardes! ¡Pero qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Bueno, me basta dispensar, mi distinguida marquesa, pero ahora, con el permiso de ustedes, me retiro. Pero se va mi marquesa, ¿pero por qué se va tan pronto? Sí, tengo que ir a misa. Una misa que le hago a mi glorioso marido que murió. ¿Cómo? ¿Pero murió el marqués? Sí, sí murió el marqués. Ay, ¿y de qué murió? Murió, se le adelgazó completamente la sangre. Murió de la enfermedad de la bugambilia. Así, bueno, me retiro. No, hijito, no es así. No, señor, es con ritmo. Así, así, así. ¿Qué se lo hace así? Parece el molinillo. Y además tienes que cambiar. Aquí así, luego de este lado. Comporte con elegancia. Que no te gustó este lado, no. Es así. Para que el asunto. Hola, compadre. ¿Pero qué anda haciendo por aquí? Ay, ya lo vi, compadre. Maneja usted muy bien el aventador. Le está yo enseñando a mi hijo la movida de la sociedad para cuando crezca. Ah, vamos. ¿Y tú? ¿No me vienes a saludar? ¡Padrino! Ahora sí, vámonos para la iglesia. ¡Vámonos! Ahora sí, a la iglesia. ¡Ay, Dios! Tiempo, Román. Sí, hermano. 3 años. Toma. Vente. ¿Y ahora qué piensas hacer? Lo primero, vengarme. Voy a ir a Tachichuca. No le arriendo las ganancias al pobre santero. Va a desgraciar mi vida. Pero el que se mete con Román García lo paga caro. Voy a matar a Inocencio Flores. ¡Segismundo! Apúntame esto en el hielo, aunque se te derrite el dedo.
casa. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Dime, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa, hijito? Dime, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, hijito? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¡Dime! ¡Esta maldita sordera! De mi corazón. Dime, ¿qué te pasó? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué? No tengo nada. Vida, pero déjame oír a mi hijito para saber lo que tiene. En darle la medicina a la hora indicada. Ni un minuto más, ni un minuto menos, porque puede ser peligroso. Alta, bueno. Papacito. Hijito. Ahora sí te oigo muy bien. Las 9:00. La hora de tu cucharadita. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿A dónde la dejé? Te va a gustar porque está muy dulcecita. Abre tu boquita. Ya verás. ¿Eh? Toda. ¿Qué tal te sientes? A todo va. Mañana irás al colegio a jugar con todos tus amiguitos. Vas a estar muy contento, ¿eh? Ahora, descansa.
Ahora sí, máteme. Así me gusta que me corran. Ya ves, hijito, qué macho es tu papá. Oye, una de mis tantas aventuras que yo he tenido, hijo mío. Es que seguramente este hombre ya se dio cuenta cuando yo me peleé con un león. Era un león africano. Hubieras visto nomás cómo estuvo la movida. Y de repente el león se me queda mirando así y se me abalanza, pero yo muy abusado, y que le agarro el hocico y que se lo abro en dos, así. Pero él con sus garras se me avienta más y me las pone en los meros hombros. Lupita. Inocencio, ¿qué me importa que estés sordo? Ojalá me oyeras, así sabrías cuánto te quiero. Sí, te oigo, Lupita. Te oigo, Lupita. Se conoce que te has aprendido tu papel muy bien. Está visto que el que con niños pernocta, a trabajar se levanta. Séneca. Entre paréntesis, era un circo. Hola, Inocencio. Ya me decidí. Siempre me llevo a San Canuto. No faltaba más ni sobraba menos. Se lo regalo, don Moisés. Vaya, hombre, hasta que nos pusimos de acuerdo. Aquí tiene los 2,000 pesos. Pero ¿cómo? Es mucho dinero. Yo le voy a explicar una cosa. Lo que necesito es decir... ¿5,000 pesos? Vaya, ya pasé. Trato es trato y me llevo a San Canuto. Nunca creí que San Canuto valiera tanto. ¡No más!